¿Por qué llegas a extremo de usar un arma para herir a alguien y quitarle la vida? Nadie tenemos derecho a quitarle la vida a los demás. ¿Están al tanto de cómo pasó, qué es lo que sucedió, a qué hora fue? Sí, lo que sabemos nosotros de versión de vecinos y ha llegado a él que él se dirigía a comprar un negocio que está ahí cerca y le salieron de prepo, o sea, le salió de prepo el chico armado. Y parecía que la pelea era con otro y él simplemente por defenderle a su compañero comió él la desgracia. Aparte se sabe que el tipo ya vino con antecedentes de Buenos Aires, que él se jugó allá y esto creo que quede bien claro, que él ya vino a cometer un homicidio a aquel lado y ya se vino para acá, o sea que ya había una mano homicida, había una persona Alguien homicida. Conocido ya. Sí. No puede ser que acá esto ya tiene que implicarle la condena, digamos, no soy juez para decir, pero eso tiene, no puede quedar impune. Y estuvo involucrado en varios hechos de inseguridad, de violencia, ya antes aquí. Nosotros no le conocemos a la Lo que sé, persona. sabemos es que el tipo, según lo dicho a los vecinos, que el tipo era, ¿cómo te puedo decir? Un Prófugo de la justicia. prófugo de la justicia y otra cosa que vendía porquería en la casa de él, en la vereda. No, esas cosas no se veían, ¿no? Eso sucedió ahora. Yo no le he hecho la culpa a todo lo que pasa en el exactamente a esa persona, pero lo que sí, lo que hizo, como hermano, tiene que pagar. Ojalá que no lo caracturen como homicidio en riña y que después a la semana salga afuera. Porque eso solo para problemas, ¿no? ¿Entendés? La persona que hizo una vez, dos veces, lo quería hacer siempre, es un peligro para la seguridad. ¿La policía patrulla la zona, recorre? No. En casos especiales, ¿no? Siempre cuando hay política vas a ver que ahí hay todo, empieza a barrio, hay recorrido de patrulla, todo. Eso siempre es natural acá, si todo el mundo sabe. Siempre tiene que pegar a ver una víctima para que hagan algo. Gente de gobierno, ¿eh? Gente de arriba, La policía no hace nada, como siempre. Pero pues lo que ustedes saben es su hermano conocía al agresor, al Sí, menos de sí, vista. sí, sí, sí. Conocía, sí. Eran conocidos, o sea, prácticamente conocidos. Y sinceramente, ¿qué llevó a esta circunstancia? No tengo ni la menor idea. Lo que sí espero, sinceramente, que la justicia haga algo y que sinceramente se haga justicia, porque, o sea, se llevó una vida. Por ahí tuvo que ver la pelea anterior que había sido unas horas antes, No, no, no ¿o hubo no? ninguna pelea anterior. ¿No? No hubo ninguna pelea anterior. Otra Nada, pelea está mal que creo informado que en ese aspecto. creo que fue paralelo nomás a una situación que tuvieron ahí de otro lado, pero no tiene nada que ver con la pelea.